¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romo Dolorosa. Espérate, ¿se está grabando bien? Que vea que se está grabando bien. Ey, espera, no he vuelto a hacer lo mismo, porque soy medio mongolito, perdido. Sí, se está viendo bien. Lo que no sé si se oirá, ¿vale? No sé si se oirá, así que... Uy, y ahora se me clava. ¡Ey, muy buenas! Espérate, que lo veo desde este lado. ¡Ey, muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Pixar, que por fin estamos en PC, en el mapa de Skyward, ¿vale? Y vamos a empezar una aventura. Por cierto, he pedido permiso, el servidor no es mío. Es de un canal que lo pondré en la descripción, el Paria de la Vida. Muy buen canal, muy recomendable. Vale. Y de momento no he hecho nada, ¿vale? Básicamente, sabes que yo no sé jugar en PC, así que flipamos si soy capaz de hacer algo. De momento lo que tengo es aquí, es que me tira todo, claro. Me cuesta un botón. Vale, tengo, he tameado una libélula. Romeo, qué fiera eres. Has tameado una libélula. Esto si de aquí es rápido, si no, se me pone. Vale, perfecto, estamos ahí, perfecto. ¡Oh! Me faltan guantes. No tengo guantes. No tengo guantes, en serio. Pensé que tenía guantes. Hola, lo que por cierto es que tampoco tengo cama. Bueno, ni tengo cama, ni tengo... No tengo nada, soy un desgraciado. El canal, amigo, es el paria de la vida, pero el que es un paria ahora mismo soy yo. Vale, necesito frutita. Por cierto, esto no sé cómo se... Aquí. Por cierto, ¿veis? Estamos en este mapa nuevo, que es que por eso estoy jugando en PC. Que es que tenemos estas criaturas, que son criaturas de cobalto, que voy a intentar tamear alguna, ¿vale? Lo que pasa es que también necesito un poquito de... Dios, espérate, ¿cómo se mueve para que el ratón no vaya tan a toda velocidad? Botón. Selfie. Uy, me puedo hacer un selfie. Juego. Aumentar zarandeo de la cámara con poder de sensibilidad. Ah, mira, ¿qué será? Aquí. Va a bajar un poco, ¿vale? Va a bajar un poco porque yo me vuelvo todo loco, niño. A ver, bueno, más o menos por ahí me puede valer. Vale, vamos a coger un poquito de frutita. Porque me quiero tamear algo, ¿sabes? Me quiero tamear algo. Aparte que tengo que... Uy. Vale, estos tirones que sepáis que es porque mi ordenador no tira. Por eso le tengo que bajar tantísimo los gráficos. Que de hecho los tengo que subir un poco más. Para que me vaya bien. El servidor va perfecto, va niquelado. Y vamos a pillar aquí un poquito de cositas. Un poquito de cositas. Aparte me tengo que hacer los guantes. Y me tameé el bicho ese. Vale, os voy a explicar por qué. Y es una razón muy simple, muy sencilla, vale. Que es para... por cierto, si yo pico esto, eso que me daba cobalto, ¿no? Los palos, las maderas estas. Vale, madera. Pero yo sé que esto me daba cobalto, ¿no? Creo que esto me daba cobalto. Para poder... O fruta de cobalto, no me acuerdo cómo se llama. Mira, eso, cobalt berry. Necesito cobalt berry para tamear uno de esos molones. Mira, más cobalt berry. ¿Le podemos coger? Madre mía, macho. Vale. Bueno, no me apaño, ¿eh? ¡Epa, qué susto me has dado tú! Ala, podríamos también dar un paracelacerium de estos. Un parasaurus. Ya he perdido la casa de vista. Es lo que tiene tener una casa tan pequeña. Vaya, así está aquí. Madre mía, Romeo, te pierdes todo, tú solo. Vale, la casa, a ver. Eso es lo más provisional. El otro día pude conectarme un ratillo, pues ya sabéis que ando bastante lejos últimamente. Y fue lo que me pude hacer, ¿vale? Y sobre todo ya os digo que me vais a perdonar porque creo que es la segunda o tercera vez que juego en PC. Mira, a lo mejor ese de cobalto 20, nivel 20 no estaba mal. Vamos a ver si pillamos un poquito más de cobalto por aquí. Para asegurarnos, porque si no luego, lo mismo el tameo se nos va a viescas. Madre mía, compañero. Vale, a ver. Vale, cobalt berry. ¿Cuántas tengo ya? Tengo 6. A lo mejor al de nivel 20 lo podía intentar tamear. Bueno, vamos a copiar si pillamos un poquito más. Y a ver si puedo pillar el nivel 20. Lo que me tengo que hacer también es una cueva para pillar roca. Y poder... hacerme lanzas y cosas de esas. Porque ahora mismo no tengo ni piedra ni nada.
Y lo que tampoco sé es si las criaturas de cobalto tienen algo en especial. Madre mía. Voy a intentar con el pico. A ver si me da más con el pico que con la mano. Con la mano no nos está saliendo rentable, compañeros. Hay más gente en el servidor, ¿vale? Ahora mismo no sé cómo, ni cómo enseñároslo. Ni tampoco sé si eso mismo lo ha cagado y os he enseñado al servidor. Pero bueno, el servidor es privado. Ojo, ¿qué hay eso ahí? Bioma de nieve. ¿Pero qué es esas lucecitas? Quiero acercarme lo máximo posible al centro, ¿vale? O sea, aquí, pues yo qué sé, pillar cobre, pillar así cositas básicas, ¿vale? Para luego mudarme, ¿sabes? O sea, no pienso quedarme en esa casa ni de broma. Estáis viendo que la casa es un ñordete. Con esto a lo mejor no se pica. Sí, mira, te dan una de Cobalt Berry. Bueno, por lo menos, si te dan una fija, vamos a hacer la prueba. Claro, luego cuando tengamos mejores picos, porque ya mismamente pico de piedra, nos dan más recursos, ¿sabes? Pero ahora de momento, mojón que nos comemos. Vale, a ver. Por aquí. Pues ya os digo, pasaros por el canal del Paria de la Vida, porque la verdad es que es muy buen canal. Comenta muy bien los juegos, o sea, habla muy claro. Y la verdad que merece mucho la pena. Aparte que sube bastante bien Pixar, muchos tutoriales muy buenos. Ya os digo que, oye, por lo menos darle la oportunidad, ¿sabes? Ya que, oye, pues mira, ha hecho favor de que dejarnos grabar porque, a ver, yo sinceramente lo grabo porque le he pedido permiso, ¿sabes? Si no, primero ya sabes que yo soy muy tiquismiquis. Mira, mira, ojo, es que es 84, es que eso a lo mejor me cuesta un montón tamearlo, tío. Y se me va el tameo y... Por cierto, esto lo tengo al revés. Y esto no sé por qué se me ha vuelto a venir para aquí. Ay, y no he subido los niveles, tío. Entonces subírmelo. Mira, voy a subírmelo a más a daño. Y a ver. Guantecitos. Guantecitos. Que no teníamos. Y por aquí es que no quiero ir aprendiendo. Bueno, sí, esto me lo quiero ir aprendiendo. Esto lo quiero ir aprendiendo porque lo vamos a necesitar ya. Antorchas puede ser. Mira, la onda sí que la necesitar también. Y quiero ir bastante, bastante despacio. Mira, el mortero nos hace falta. Esto no, esto no. La decoración tampoco. Los pinchos tampoco porque es PvE. Vale. Por aquí nada más, ¿no? Bueno, sí, sí, ya hace montar. Postería. Botas de Navidad, vale. Estas son chorradillas. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo del verano. Vale, esto es... Está viendo jaleo aquí delante, ¿eh? Mira, ahí tenemos el de nivel 20. Vamos a poner, a ver si podemos. Uf. No sé cómo me agacho. Ah, vale, sí. De hecho, no sé si me toca agachar. Llevamos a nuestra primera criatura un pachi de cobalto. Mola un montón este diseño, ¿eh? No, 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 no te pongas agresivo. No te pongas agresivo. Tranquilízate, hombre. Yuga Spotting. ¿Cómo? ¿Te da radiación esto? ¿Ya tienes hambre? ¿Coleguita? No tienes hambre. Voy a subirme la fortaleza. Porque ahora mismo no sé si esto ha sido. Por el... Adiós. A mí no está ahí. Voy a aprovechar que está aquí al lado de casa para cogerme a la luciérnaga esta. Porque si no, no veo un torrao. Vale, cerramos aquí.
Y lo que sí que le tendréis es que dar algo de comida, ¿no? ¡Oh, por Dios! Alguno se estará, pero reventando, va a reír, diciendo, bueno, mío, qué banco eres. Nunca he jugado en PC. Compañeros. Ahora, por cierto, espérate. Acceder al inventario. ¿Tiene niveles para subir? Sí, se lo voy a subir a vida. ¿Vale? Para que me aguante más tiempo. Ahora, ya tenemos iluminación. ¿Dónde está? Este es el 84. ¿El nuestro? Aquí ya lo hemos perdido. ¿Dónde está? Limo. Ya lo perdí, compañeros. Ya perdí al Pachi de cobalto. ¡Oh, por Dios! ¿Será este? ¿Será este? No, este es el 84. Pero yo quiero al pequeñito. ¡Ojo! Espérate, que no había visto que tenemos aquí una misioncilla. Un tera. Pero es que ahora mismo todavía no puedo tamear teras. Busca un cofre de ruina, dificultad 3. No sé ni lo que es un cofre de ruina, así que pasando del tema, ¿sabes? Vale, por aquí. ¿Dónde leches estará? Nuestro Pachi de cobalto, tío. ¿Es este? Nivel 20. No, este no es. Hola, ¿y este es porque es distinto? ¿No es los morados? ¿Este porque es marrón? ¿No han cambiado el diseño? Este es marrón también. Venga, va, compañeros. ¿Dónde leches está...? Venga, tío, no puede ser. Joder, ese ahora no era malo. Hola, tú, mira. Un 2216, eso es un 2 de combate. Vale, a ver. Con esto, tampoco quiero decir que vaya a jugar solo en PC, ¿vale? Pero como ha salido primero en PC y yo me moría de ganas de probarlo porque... Viendo las cosas que había, vamos a ver si podemos, nos da un poquito más. Venga, ¿quieres picarlo el tronco de una vez? No me das nada. Encima, 2 horas aquí picándote para nada. Bueno, pues vamos a acabar un hoyo. Vamos a acabar un hoyito. A ver si encontramos materiales buenos, materiales ricos, materiales frescos, bonitos, baratos, dejo. ¡Ay, niño, que me lo llevan de la mano! ¡Ay! Aquí tenemos otro del nivel 20, pero este no es el mismo, no es el mío. Tío, ¿qué te juegas? ¿Qué te juegas? A que el imbécil se ha caído para abajo. Bueno, porque el otro día yo me intenté caer para arriba y me resultó complicado, pero complicado, complicado, ¿eh? ¿Tú estás intentando caer para arriba? ¿Verdad? Yo tampoco. Estoy hasta las narices de dar vueltas sin hacer nada, así que me parece a mí que vamos a coger... ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, Pachi nivel 20 de cobalto! ¡Ojo! ¡50%! ¡Ojo, compañeros! Te voy a seguir hasta la saciedad. No, a ti no te pierdo. A ti no te pierdo. Voy pillando recursos por ahí. Pero tú vas a ser mi primer dinosaurio. ¡Oh! ¡Mira qué tira! ¡112! Bueno, 110. 111. Venga. Por aproximación acerto. Cierto. Lo que no sé... Lo que no sé si luego seguirá necesitando fruta de cobalto
para mantenerse, ¿sabes? Me vamos a saludar en el chat. No sé si luego... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Cómo lo vamos a llamar? Paquito. Paquito. ¡Qué guapo, niño! Está chulísimo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? ¿Cómo? No sé cómo se pone... No, esto no es. Esto no sé ni para qué es. No sé lo que he hecho. F. ¿Qué pasa? ¿Voy a tener una criatura y me va a matar la criatura? ¿Cómo hago ahora para que me deje de seguir? Ah, mira, mira, mira. Parar todos. Vale, ¿y ahora a ti te puedo dar de comer esto mismo y te lo comes? A ver, la verdad es que es un poco ñordete. Pero oye, para el caso, patatas. No, no come de esto. Ah, sí, sí come. Sí, sí, mira, ahora le damos de comer cualquier cosa y ya está. Vamos a ver la montura con qué se hace. Pa' aquí. Pa' aquí. Paja y de eso tengo. Por lo menos esa poca de piel tengo. Por lo menos para probarlo, ¿sabes? A ver qué tal nos queda. Romeo, pijo. Ya. Pero está muy, muy chulo. Me ha gustado, me ha gustado. No me fastidies, tío. Me falta una. A ver, venga. Vamos a guardar esto. No, toda esta no. Que me, tampoco tengo. Ah, bueno, sí tengo otra opción aquí. Vale, esto aquí. Esto aquí. Joder, esto que cómodo es. Este lo voy a dejar. Este lo dejo. 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 Esto me lo quedo. Y esto lo dejo porque pesa mucho y así me puedo hacer un poquito más de casa. Me falta un poquito de piel que vamos a buscar ahora mis amigos los dodos para que nos dé un poquito de piel. Por cierto, sigue sin verse los guantes. Vale. Y lo vamos a matar a hachazos. A ver, podría intentar un piomia, pero es que el piomia yo creo que me va a reventar vivo. Pero mira, aquí tenemos un señor dodo. Que esperemos que no sea... 116, pero estos dodos, ¿qué les pasa? ¿Qué están mal hablados o algo? No sé a quién le he pegado. No sé a quién le he pegado. Venga, me va a matar un parasario. Para hacer acero de estos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué tigre estás hecho? Vamos, vamos, dale, 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 dale ahí, dale, dale duro, dale duro, dale, dale, dale ahí, dale candela. Dale candela, dale, 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 que podemos entre los dos. Pues no podemos. ¡Ostras! Es que... ¡No! ¡Me ha matado a mi cam... ¡No! ¡No tengo respawn! ¡No! ¿Cómo puede ser? Acabo de perderlo todo. ¡Hola, Yusu! Acabamos de perderlo todo, compañeros. Este no es. ¿Cuál es el...? Aquí. Y ahora no sé ni dónde... Me ha parado la M, ¿no? ¿Y ahora dónde me han matado? Ah, por aquí. Bueno, por lo menos hemos sacado la piel. Así ha muerto todo, tío. Madre mía, niño. Claro, también es que nos ha salido ahí la bestia parda definitiva, ¿sabes? Que era el paqui más duro del planeta. Vale. Esto lo cogemos. Ay, Paquito. Favorito mientras duró. Paquito. Tan
sido tan joven? Siempre se van los buenos. Venga, dame piedad, por lo menos. Cuero, cuero, el cuerito. Muy rico, cuerito. Muy rico el cuerito. Cuero. Si es que yo creo que le suelto un guantazo y le doy a uno sin querer, ¿sabes? Pero es que ya me estaban fijando. Vale, vamos a ver este. Vamos a ver el 84. Si también de 4. Buah, si las narices, macho. Pues nada, compañeros. ¿Nos han estampado? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Lo único es que ahora necesito una libélula para meterme en la cueva. Porque la verdad. Acabo de ver una. A ver si me deja el ordenador. Ahí. Acabo de ver una, así que... unas frutitas por aquí. Unas frutitas por aquí. Y... vamos a llevarnos la libélula. Por lo menos para hacer una cueva, a ver si nos podemos llevar... ¿Cómo me frustra mi PC? Necesito un PC mejor, pero claro, para eso hace falta dinero. Vale, campanilla 2. Campanilla 2. No, 2. Campanilla 1. Lo sentimos, pero ha sufrido un lamentable accidente. Vale, y mi idea de hacer la cueva, os lo voy a explicar, va a ser muy sencilla. Va a ser debajo de mi casa. Y os preguntaréis por qué. Preguntaros por qué. Ostras, por cierto, me puedo hacer una cama ya. Cama. Vale, me hacía falta madera. Qué buena madera. Pegamos 4 tortas a unos par de árboles y ya está. Lo bueno de no tener nada es eso. Que cuando te mueres, por mucho que pierdas todo. Quieto, date quieto. ¡Date quieto! ¡Madre mía, niño! ¿Qué eso? Que por mucho que pierdas todo... ¡No me fastidies! ¡Vete a cagar! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No me lo creo yo esto. Ah, bueno, esto es nivel 12. Con este me podemos, ¿no? Este pega poquito. A ver si encontramos roca. Bueno, ¿qué ha venido ahora? ¿Su primo el del zumo sol a pegarme? No me fastidies, tío, otra vez. Otra vez. ¡Y me matan a mi campanilla! Madre mía, esto es lo más lamentable que he visto yo en mi vida, compañeros. Pero está mi vida. Bueno. Que... siguiente muerte. Bueno, os decía que lo bueno de perderlo todo cuando no tienes nada es que tampoco pierdes mucho. Pero bueno, si lo pierdes dos veces también molesta. Ahora, si es que tú miras, si es que menudo Cristo se había montado aquí de paquis, de pacas y de picos. Necesito marcharme de aquí un poco urgentemente. Esto no lo quiero, esto lo puedo tirar. Bueno, ya podemos hacernos la cama. ¿Decíamos? Sí, ya nos podemos hacer una camita. ¿Y podemos mejorar algo? No. Pero bueno, vamos a poner primero la cama para poder tener un respawn, ¿sabes? Por lo menos algo de que en casa. En caso de que sigamos muriendo, ¿sabes? Ahora pondré la cama. Pasará algo ultra gracioso. Y es que deja de morir. Vale, aquí el 3. ¿Cómo se...? Ah, la E. Vale, ahí tenemos la cama puesta. Hay que usarla o algo, de alguna manera. No. Pues nada. Ahora sí que sí, vamos a cogernos una libélula, si es que quedan, no las he extinguido todas yo por mis muertes intelectuales. Y vamos a buscar piedra.
que tenemos una libélula. Perfecto. Vale. Campanilla. 3. Tú eres la buena, ¿eh? Tú tienes que ser la buena. Vale, nos vamos a picar ya, porque si no vamos a seguir liándola. Y no hay ganas, compañeros, no hay ganas, porque luego cuando pongamos campanilla 747, lo mismo ya no tiene gracia. Vale, así que empezamos a picar por aquí. Y ya os digo, lo que quiero hacer aquí es que me quiero hacer... Mira, perfecto. Ahí luego ya encontramos roca. Vale, un poquito más de roca. Guay, cobre luego ahí. Madre mía, niño. Nada más picar, ¿eh? Vale, ¿cuánto necesito para el pico de piedra? Pico de piedra, ya lo puedo hacer. Y para esto necesito una roca más. Vale. Esto fuera, esto aquí, esto fuera y esto fuera. Luego taparé, pero bueno. Vale, de momento ya tengo para el hacha. Así que hacha de piedra. Esto ahí. Y ahora para lanzas, fibra. Pero no tengo suficiente fibra. Vale, por lo menos me voy a hacer una lanza antes de continuar. ¡Qué cobarto hay aquí de cobre de aquí, ¿no? Oye, nos vamos a llevar el cobre. Y el lujo. Pues esto no es cobre. ¿Cobre? No. Sí, esto se debería picar con esto, ¿no? ¿No se pica con piedra? ¿El cobre? ¿Y con qué se pica el cobre? ¿Por qué no puedo picar el cobre? Tengo que entrar en el rompelón, aunque sea... ¡Ah! Porque es hierro, no es cobre, tú. ¡Ojo! Yo diciendo, ah, qué bien, hemos encontrado cobre. Hemos encontrado hierro. Venga, tú, loco. Y esto es oro. Más cobita. Bueno, a ver si encontramos de todo lo que tenemos que utilizar más adelante, menos lo que queremos, ¿sabes? Vale, venga. Ahí. Ahí, venga, vamos, niño. Qué apasionante cuando Romero se pone a hacer una cueva, ¿eh? Mira, arcilla. Pero arcilla no suele ser donde haya agua. Hay agua subterránea. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Esto es carbón, ¿no? Carbón, sí. Vale, esto nos viene bien para la... para hacer la forja. Y aquí tenemos otro poquito más de carbón. Mira, más carbón. Y un poquito más de carbón. De momento lo dejo porque queríamos cobre. Esto no lo podemos picar con... No. Vale. Bueno, pues de momento ahí tenemos la mina. Vale, por aquí. Vamos a pillar un poquito más de materiales. Y vamos a crearnos varias cosas. Vale. En primer lugar vamos a subir el daño. Y quiero aprender... Ah, bueno, la lanza la puedo hacer ya. El mortero lo puedo hacer ya, pero es que...
Nos tenemos la casa muy pequeñita para poner mortero y para poner alato a la pesca. Tendría que hacerla un poco más grande. Y para eso necesito un poco de piel. Joder, macho, con que ponerme aquí la mierda que no quiero. Así que voy a ver qué puedo ir aprendiendo y cómo podemos ir avanzando. Por cierto, luego tenemos aquí el tema de metalurgia, que tenemos un montón de cosas. Tenemos habilidades mágicas, que mira, por ejemplo, podría ir haciendo los portales. Tenemos aquí las cosas tech, esto automático, que tampoco sé cómo, muy bien cómo va. Y luego esto, que es un poco más de el tema, me saldrá. Que quede bonito, ¿sabes? Artístico, un poco más. No me sale la palabra, pero bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Vale. Soporte, recipiente de conservación. No estaría mal hacerme el recipiente de conservación, pero no sé ni qué recursos me pide. Voy a ponerlo. Claro, lo que pasa es que tampoco tengo sitio, casi, pero bueno. Estantería. Trozo de biclaje, construcción, banco de saltos. Este no me interesa porque es solo para skins, ¿vale? Y como tampoco sé muy bien cómo va a ir el tema, pues nos lo ahorramos. Mira, podríamos cambiar un patch, ya que hemos cogido eso. Mira, esto se hace con... Ah, pues esto lo podemos hacer. Esto lo tengo que aprender. Ah, pues... Espera un momento. Joder, macho, hasta que llega al sitio, ¿sabes? Venga, que llegamos. Pues esto lo podemos hacer fácil. Vale, espera, pillamos esto. Y vamos a... ¿Este qué me da? Carroña. Y mojón gordo. Muy bien, qué rico. Cuero. A ver, también podría hacerlo fuera de casa. Por cierto, ahora me darán más. Quítate, que no quiero problemas con vosotros. Madre mía. No, no me dan más de nada. Por cierto, ya que me estás... ¿Qué nivel eres? Este es el 84. Este me está rondando mucho. No sé yo, ¿eh? Anda rondando mucho. Pero claro, es que andamos un poco apurados porque necesitamos, claro, primero ampliar la casa, porque la casa, estáis viendo que esto es un mojo con patas. No es digna. Y encontrar recursos, tío. Pero es que estoy un poco bloqueado. No sé si picar en la mina, pillar algún pachi para poder farmear cuero, porque también me hace falta mucho cuero, tanto para la armadura, etcétera. Pero lo que también me hace falta es ir subiendo nivelitos, tío. Y claro, sus nivelitos se suben más rápido, ya sabéis, creando cosas, etc. Así que de momento, vamos a ver. Este es el de antes. Un 26, ojo. ¿Cuántas tengo de cobalto? 3. Me hace falta una más de cobalto. Una o dos de cobalto más. ¿Nos la jugamos? Vamos a buscar un poquito de cobalto. Y a ver si podemos tamear uno de cobalto, macho. Ahora que ya estamos un poco picados con el tema. Por cierto, estos te dan agua, ¿vale? Esto es como los de Ark. Esto le chupas el culo y te da agua. Bueno. No seré yo el gran cazador de aquí, ¿sabes? ¿Seré yo un cazador que no pierde rastro? Más que nada porque no lo encuentro el rastro. Cuando lo pierdo, ojo, dos de cobalto de este. Dos berries de cobalto. No sé si a lo mejor hay manera de que te dé la semilla. Ojo, porque la semilla sí que estaría ultra, ultra chulo conseguirlo y así ya no tener que farmearlo, ¿sabes? Te voy a chupar el culo para que veáis cómo bebemos agua de aquí. Ahora, ya le hemos chupado el culo. Ya hemos bebido agua. Ya estamos bien a gusto. A ver si para el próximo vídeo tengo materiales suficientes para pillar un tera. Y lo que sería empezar a
Ahí nos vale. Lo que pasa es que este vídeo, a lo mejor, en vez de editarlo tanto, os lo subo para ver qué os parece. Y si os gusta, pues si quiero hago cortes y tal, donde estén las zonas más interesantes. Aquí tenemos. Aquí tenemos nuestro Paqui. Paquito, ven aquí. Vale, ¿cuánto ha subido? Ojo, que este, ¿por qué me pide tantísimo más? Y mientras vamos a pillar. Vale, ahí estás. Más carne. Mira, Paquito lo tenemos ahí enroscado entre. Vale, ¿cómo era para agacharme? Así. Vale, lo tenemos bugueado. Perfecto, compañeros. Pero esto me lo da el Pachi. O sea, cuando yo monte el bicho, ¿me va a dar radiación? Porque entonces va a dar castaña de tameo, ¿sabes? Señor, ¿este qué nivel es? 84. Es que este me puedo tirar la misma vida para tamearlo. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Venga, ya tienes hambre. Ya tienes hambre. Tienes hambre, tienes. A ver, tienes hambre un poco rara, ¿vale? Tienes ganas de supositorio. Vale, me va a gastar unos 5. No sé si voy a tener que pillar alguno más por ahí, porque se me pudra algo por el camino. Estoy con la duda. Vale, de momento, mira, tenemos aquí para picar, así que le damos aquí un par de tobas. A ver si tenemos suerte. Venga, nos caen 2. Perfecto. Vale. El exterminador de dodos me llamaban. Vale, 3 más de cuero. Perfectísimo, perfectísimo. Y venga, va. Que me quiero llevar un dinosaurio hoy para casa. No, muy rico. Dinosaurio, ¿dónde estás? ¿Es este? Este es el nuestro. Ven, que tienes. Ven, que tienes. Sabía yo que venías y tenías hambre. Venga, le quedan 1 o 2. Y nos lo llevamos. Uy, ¿y esto tira? 74, pero ya podemos hacernos arco. A ver, arco. No, es al 15. Y estamos en el 13. Más número si no crece. Soy un poco supersticioso. Vale, ¿cuánto le queda? Otra más. Vale, voy a pillando recursos. Porque lo que voy a hacer es ampliar la casa. Así que así podremos meter el mortero, metemos toda la pesca. Uy, ojo. Vale, espera que tenga de comer, ¿no? Sí. Todavía no tiene hambre. Vale, ¿qué es? ¿Macho o hembra? Es macho. Es macho, un machote. Cambiar nombre. Pues Paquito 2. Paquito 2. Vale, y ahora le vamos a hacer una silla. Tu guapa torre chulona y lo vamos a probar. ¿Dónde está la montura, compañeros? Aquí, ¿no? Lo que no sé es si funcionará con la misma montura que el Pachi normal. Sí, compañeros, te voy a meter un poquito de fruta. Toca el botón izquierdo del ratón para atacar. Para, loco.
¿Este no farmea? Ah, pensé que este farmeaba. Pero no hace nada, entonces. Madre mía, cómo salta, ¿no? Pero no farmea. Esto solo es para viajar. No hace nada, tú. Aquí pega un sprint. Para nada, porque no hace ni daño. A ver. Y este es 56. No me voy a meter con uno mayor que yo, porque soy un abusón. Yo me meto con los que son más pequeños que yo. A ver, siendo 20 y pico, pocos son más pequeños que yo. Pero mira, seguramente este dodo. 24. Claro, pero es que si le pego al dodo. A ver. ¡Ojo! Ojo, no está nada mal, Paquito. Lo único es lo de la mierda esta de la exposición. Pero buenas tortas mete Paquito. ¿Y cómo? Ahora si le doy a la I veo el inventario de Paquito. No, veo el inventario mío. Le va a subir más daño, pues pegamos muy poco. ¿Y cómo veo el inventario de Paquito? N no, H. H no sé lo que es. J. Tampoco. F. A, F. Vale. Oh, mutaciones 060. Claro, es verdad, porque han puesto ahora lo de... Espérate, ¿cómo he visto antes el H? Ah, me baja la vida. No, me baja la vida. ¿Por qué me pone eso? Vale, a ver. Este que es 12. Bien, bonito, bien. Que me acuerdo de lo que me has hecho antes, ¿no? ¿Tú te acuerdas de lo que me has hecho antes? Yo sí. Va a tu casa. ¿Podremos con un pío mío a 100? ¿Intentamos? Pero tampoco tiene mucha vida, ¿eh? Toma, pues, no jugamos. Lo hemos podido. Vale. Mira, por lo menos ahora tenemos para farmear, ¿sabes? Recursos más fácilmente. Vale, listo. Perfecto, compañeros. Pues así hemos empezado nuestra aventura. Esta mini casa, bueno, la agrandaré ahora de aquí. De verdad, espero que os haya gustado. Joder, ¿desde dónde se ve mejor? Está muy guapo este paqui, Está muy, pero que muy guapo. Espero que os haya gustado de verdad. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo si tenéis un amigo muy, muy guay que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en el siguiente. Agur, berur.